Hola. Disculpa por no llegar anoche. Lo siento. He estado hace tiempo con ganas de decirte algo. Últimamente he tenido Estoy lidiando con mis problemas de salud mental. I think if there was no stigma around mental health, I'd be more open about what I'm going through on the inside. And I don't know. E eu não sei, talvez eu que outras pessoas na minha vida estão realmente passando a mesma coisa. Há alguns anos, comecei a contar para outras pessoas sobre minha ansiedade. isso me ajudou a descobrir ótimas formas de como lidar com ela. Sou muito sociável. Creo que se si eu sobre meus problemas de saúde mental, simplesmente não o creeriam Por eso no hablo de ello. Me preocupa que si la gente se enterara de mi salud mental. pensarán que soy débil. Por eso me aislé. Pero creo. creo que voy a cambiar esto. Bueno, señoras y señores, amigos del Meridiano BTV, nos honra aquí la presencia de la doctora Francis Bae, quien es médico psiquiatra experta en adicciones. El aplauso que bien se merece la doctora, por favor. Viene, súbelo. <laughs> Bienvenida, doctora. Nos sentimos honrados de tenerla aquí. Buenos días, buenas tardes. Doctora, primera pregunta. Dime. Eh, está, está un poco fuera del guión, pero es algo de lo que muchas veces se ha hablado. Se han visto casos como el del de actor Robin Williams, como el de la ex Miss United States, que dicen: ¿Qué pasa con la salud mental de las personas que usted ve muy felices? Que bebe los fines de semana, que, usted la, que la gente se sorprende porque. Quizás muchos, y hablamos muchas veces de ella se veía que venía con problemas, él se veía que tenía situación de dinero, pero ¿qué pasa con la gente que no se ve, que no parece? Que decimos, ay, pero él era tan chévere, ay, pero ella se veía tan contenta. Personas que son muy graciosas, personas que son muy afables. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Y cómo podemos, Dian, cómo podemos nosotros quizás determinar cuando vemos a alguien que es súper feliz y decir, tiene un problema detrás? Mira, lo aquí hay que mirar varios factores. Uno de los factores que tú tienes que ver es que no todo el que se ríe es porque está feliz, ni todo el que llora es porque está triste. Es lo mismo. Entonces, muchas de esas personas, ellos mismos tienen la estigmatización de que la salud mental o decir que tengo un problema de salud mental, me van a catalogar como inferior, me van a catalogar como que tengo algún tipo de, de enfermedad contagiosa, me van a catalogar como un loco, porque vamos a hablar en República Dominicana el término, ya se tiene. Entonces, lamentando mucho las personas con problemas de salud mental muchos la ocultan o no van al especialista específicamente para no ser estigmatizado y ya ellos mismos tienen una predisposición a esa estigmatización, entonces tú ves a personas que tienen múltiples de situaciones pero tú lo ves y tú dices no tiene nada tú lo ves que es el arma de la fiesta y tú le dices no tiene nada, pero tú no lo ves cuando está en sus cuatro paredes y está solo, cuando se tira en una cama cuando deja de arreglarse y todo por el estilo, entonces ¿Qué tiene que llamar la atención aquí? Es específicamente los estresores, los estresores psicosociales. ¿Qué son los estresores? Lo que tú mencionabas ahorita. Ah, que tiene un problema de matrimonio, que tiene una deuda, que tiene un problema familiar, que tiene un problema de salud, que tiene diferentes tipo de problemas. Y estos problemas sí que van bajando nuestros neurotransmisores cerebrales. Sí que van produciendo un cambio en nosotros internamente. Que aunque nosotros por fuera queramos aparentar lo que querramos, por dentro ya estamos enfermos. Entonces, es en un momento donde ya tú ah, tienes el problema. Para todo el mundo tú eres como el payaso, por eso está la canción del payaso específicamente, pero cuando te encontraste contigo mismo, ya tú estás hasta el borde. Entonces, por eso tú ves que pasan situaciones que tú dices que sorprenden, pero que la población tiene que entender que no es precisamente, aunque muchas personas con depresión de mayores dan síntomas, muchas personas con intento o idea suicida dan síntomas y dan alerta, pero otros... Solamente con tu enterarte de la situación que está pasando, ya tiene que ser una alerta. Doctora, ¿los problemas mentales no tienen reflejo en la parte física del individuo? Pueden tenerlo, claro que sí. Ejemplo, eh, para los tiempos de mi papá, ya me hace 50 años atrás, papi decía que la depresión dolía. Y con el tiempo, después se descubrió una enfermedad hace veintitantos años que se llama fibromialgia. ¿Cómo se llama? Fibromialgia. Yo sufro de fibromialgia. Y al final, ¿qué es la fibromialgia? Es precisamente por un aumento de cortisol por estrés, las personas se le van inflamando. Lo que son las terminaciones musculares, se le va el pequeño hilo de mielina, que es el que revierte el, el, el terminal del músculo, y las personas comienzan a ponerse tenso. Y hay gente que le duele el cuello, que le duele la, eh, la espalda, que se sienten el, el dolor en los hombros, dolores migratorios, y se enferman el cuerpo completo y. Cuando van al médico, que le hacen de todo, no le encuentran nada. Al final le dicen: Usted tiene el nervio inflamado, usted tiene el músculo inflamado de la espalda, usted tiene esta cosa. Y la inflamación es precisamente una enfermedad que la provoca el sistema nervioso central y que la provoca el estrés. Por eso mucha gente dice: Ay, qué estresada estoy. Y es que es un dolor de cuello que no aguantan. O un dolor de espalda, que la espalda se le rompe en 20. Y es precisamente. Porque la neurofibromialgia es una enfermedad que la da la depresión, pero también la da el estrés. Pero también un paciente con ansiedad, una mujer con ansiedad, puede ser abortiva 99%. Lo dice por cuando una mujer está muy nerviosa, muy deprimida, su cuerpo puede reaccionar eh, claro sacando sí. al bebé. Sí, ¿por qué? Porque el útero es una, es una bolsa de musculatura lisa, pero está llena de nervio. Inclusive cuando nosotras somos, eh, las mujeres sabemos de eso, cuando nos va a dar la menstruación uno siente como un dolorcito y que la contracción que hace el útero con los nervios, los nervios ponen al útero a contraerse para que se decame el endometrio. Pues así mismo, cuando una mujer está estresada, está, en, está muy nerviosa, embarazada, puede producir que haya contracción y producir un aumento de oxitocina, que es la hormona que da la contracción a ese útero y la mujer abortar, por eso es que yo digo que mejor que una embarazada se medique a que esté sin medicar, porque más fácil puede abortar que venir cualquier tipo de, de enfermedad y que supuestamente por mala formación Doctora, y no es malo tengo yo escuchado, no, nunca, nunca he tenido la oportunidad de ser madre, pero he escuchado que cuando las mujeres están embarazadas casi que nada más la dejan tomar creo que acetaminofén, es una cosa que no pueden tomar ningún medicamento, claro no es malo para las embarazadas tomar antidepresivos, ese tipo de, de medicamentos psiquiátricos. Mira, yo te voy a decir algo. No sé si fue porque me tocó trabajar con un maestro, que fue mi padre, y también muy cerca de la maternidad, la alta gracia. Pero yo he manejado miles de embarazadas, ¿ok? El bebé tiene una etapa embrionaria, que son los primeros tres meses, donde está la división celular, la mitosis y todo. Y el niño está en formación. Pero no, es verdad que los medicamentos de salud mental te van a dar una malformación, como te la puede dar cualquier antibiótico. Hay mujeres que también hay que darle antibióticos durante los primeros tres meses, porque si no se muere. Entonces, después que un niño está formado, ya está formado. Entonces, los especialistas en la salud mental, que sabemos trabajar con las embarazadas, porque no todo el mundo sabe. No todo el mundo tiene la práctica, no todo el mundo tiene la expertise. Le damos antidepresivo y al contrario, esa mujer va pasándole esos neurotransmisores nítido a ese niño. Ese niño también va a tener un mejor resultado y un mejor apego a su hijo porque no te va a hacer una depresión postbalto, una depresión del embarazo, una psicosis posparto. Al contrario, toda mujer embarazada que presente cualquier alteración en salud mental debe de ser enviada a un especialista de salud mental y ser medicada, porque nosotros sabemos cómo hacerlo, lo que lo trabajamos. Doctora, tengo esta inquietud. ¿El hombre con padecimientos eh, mentales pierde sus facultades sexuales? No necesariamente, Domingo. Domingo siempre busca como un tema por ahí. Mira, ¿Ves no, la no, yo, yo yo te voy a, yo te no, no, yo te voy a decir. yo yo te voy yo soy muy vigoroso. Yo te voy a dar mira, soy muy fuerte. yo te ¿Y voy. A, ¿y el país te lo está preguntando, Domingo. Yo te voy a dar una opinión fuera yo te voy a dar una opinión fuera una opinión fuera de, de del ámbito aire. médico antes que la doctora dé su opinión médica. Si a todo lo que están loco en este país no se le parara, no hubiera la mitad del país Ay, camencita, fuiste dura, pero, pero te voy a decir una cosa. Pero es verdad, Domingo. Si a recuerdas? todo el que está loco Mira, no funcionara, un no depresivo, la mitad del país? un depresivo puede tener una baja en la sexualidad, pero ni el esquizofrénico. Ni los bipolares. Al contrario, los bipolares entran en una fase de ninfomanía, Ajá. llámese de un aumento de la sexualidad, tanto la mujer como el hombre, que es tremendo. Ajá. Yo a mí, yo me traumé a mis 18 años cuando yo estaba en la universidad y yo siempre iba al consultorio de papi porque papi me mandaba a buscar en todos los recesos. Y un joven en una etapa de manía, un bipolar uno, se masturbó 14 veces en doce ¿En 2 horas? Y nadie podía entrar al baño porque era un, un deseo incontrolable, pero no es porque él quería, sino porque el centro de la sexualidad se estimula con los neurotransmisores. Entonces, eso por eso la que dice, por eso que dice que la si loca enamora Un niño con un tipo de retraso, problema, ellos mismos, delante de todo el mundo, ellos mismos tienden a masturbarse o a hacer algún tipo de acto sexual. Y específicamente porque la sexualidad no tiene que ver con la conciencia, muchas veces. Mm -hmm. Bueno. Doctora, ¿cómo puede hacer una persona que, que quizás no tenga todavía problemas o ya tenga, no los haya identificado, un ser normal? Cualquier persona que nos está viendo en su casa, un ser común de a pie, que quizás nunca ha ido a un psiquiatra, no, no tiene una, un, una ayuda o una guía. Todos, en general, ¿qué podemos hacer para protegernos, para proteger nuestra salud mental eh, día a día o, o, o de alguna manera frecuente? Porque sí sabemos que hay veces situaciones que no podemos evitar. La gente dice un trabajo que lo tiene azarado, que lo tiene loco, pero yo no puedo dejar ese trabajo porque es el que me da sustento y no voy a conseguir trabajo en otro lado. Situaciones similares. ¿Qué consejos le podría dar usted a las personas para que traten de cuidar, de, de decir: mira, déjame yo hacer esto para tratar de que mi cerebro no consuma eh, tantas cosas que me hacen daño? Mira, lo primero es que cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra área susceptible. Y lo que uno más tiene que hacer es cuidar esa área susceptible. Si tu área susceptible es el compañerismo, es eh, la, eh, eh, so la socialidad. Entonces tú ahí tienes que cuidar esa área. Cualquier cosa que te esté trayendo problemas a nivel de esa área, tú tienes que soltarla o simplemente buscarte otra opción. Igualmente en la del trabajo, ir buscando otra opción, no quedarte ahí aguantando toda la vida, ir buscando otra opción. Porque es lo que te mantiene en el momento, pero tú puedes buscar otra opción y hacer otras cosas. Igualmente cuando es en el hogar, también evitar los roces, pero también evitar tú comprometerte o tú llenarte de cosas que tú no puedes resolver. La gran mayoría de nosotros nos cargamos y nos afectamos de situaciones que nosotros no podemos resolver y que muchas veces no son situaciones nuestras. Entonces nosotros tenemos que tener una autoprotección hacia nosotros mismos. Imagínate tú, en mi profesión, en salud mental, que yo tengo que oír los problemas de todo el mundo, aparte de los míos, de los de mis hijos, de los de mi familia. Si yo no busco una autoprotección mía, ¿tú crees que yo pueda tener salud mental? Entonces... Yo creo que todos podemos lograr tener salud mental, no porque yo sea psiquiatra, es porque cada quien reconozca cuál es su parte débil. Entonces, usted esa parte débil, usted protegerla, usted cuidarla. Doctora, un último, un último consejo con respecto a esto, porque eh, me pasa también que lo escucho mucho en personas cercanas, en amigos del trabajo, que es que mi esposa me pone loco, sí, sí. es que mi mamá... Es que es mi mamá, por ejemplo, mi mamá no me asara. Yo, por ejemplo, lo que siempre le respondo es: miren, yo una vez bloqueé a mi mamá por dos años. La bloqueé, yo no supe de esa señora porque me hacía daño. Y entiendo que hay personas que si sean tu familiar, si es o tu hijo, o tu padre, o tu madre, o tu esposa, si son tóxicos, uno tiene que bloquear a esa gente de su vida. ¿no? Eso se llama poner límites. Tú tienes que saber hasta dónde tú puedes soportar a tal lo cual, no importa que sea tu familia. Yo no digo que tú dejes de amarla. Yo no digo que tú dejes de, si tú eres hasta su proveedor, proveerle. Por ejemplo, ¿cuántas madres tenemos ahora mismo sufriendo porque tienen un hijo que tiene adicciones y el hijo vive con ella, ellas no lo quieren dejar solo? Porque creen que si se van o lo sacan de la casa, ella, ese muchacho va a estar desprotegido. En cierta forma tiene cierta desprotección. Pero ese sufrimiento constante de esa madre, donde ese hijo hasta lo golpea, donde ese hijo le hace, le roba y le hace tantas cosas. Hay que poner límites. Nosotros tenemos que poner el límite a todo el que puede ser tóxico, puede dañar tu salud mental. Tú tienes que poner el límite porque una vez tú pierdas tu salud mental, tú no tienes salud ni para ellos ni para ti. Doctora. Las personas que sufren de situaciones críticas económicas, ¿le llega el problema de salud mental? A todo el mundial que es multimillonario también. Un multimillonario puede tener problemas. Eh... Ajá, pregúntale a todos esos que se han suicidado, que son multimillonarios. cuarto. Recuérdate que en una ocasión, uno de los sitios donde más suicidios ocurrían era en Suiza. Ajá. Era en Suiza. Y también en la población japonesa. Entonces yo te voy a decir una cosa, el dinero no es sinónimo de salud mental, aunque sabemos que si tú tienes dinero, tú puedes, tienes la facilidad de los accesos a la salud mental a nivel privado, pero, pero, tú tienes que saber que todo el que tiene una cabeza... Y que tiene neuronas y neurotransmisores, se le puede afectar su salud mental con cualquier cosa que le afecte sus emociones o que viva traumática. Doctora, vamos a dejar ese tema para una próxima ocasión porque yo creo que para la República Dominicana es muy importante saber lo que es la salud mental y su relación con el dinero. Vamos a estar hablando de eso en una próxima ocasión. Mientras tanto, nos vamos a una pausa que al regreso viene Omnia Ramírez. <laughs>